el libro en la página 34. Y vamos, si os parece, a meditar un poquito al principio, ¿no? ¿Oís bien? ¿No hace falta que me lo acerque esto? Ok. Aseguraros de tener la espalda recta y el cuerpo relajado. Los hombros perpendiculares, las manos o bien sobre las rodillas o bien la palma derecha sobre la izquierda con los pulgares rozándose. El mentón ligeramente metido hacia adentro, con las mandíbulas relajadas y los ojos dejar entrar un poco de luz, dejarlos como entreabiertos. Y respirar con naturalidad, sin forzar, dejar que poco a poco se vaya como calmando el murmullo mental y todas las preocupaciones que hayamos podido traer hasta aquí. Y simplemente prestamos atención al momento presente y a la respiración.
tenemos una motivación altruista, una motivación positiva para la reflexión de esta noche. Recordemos que todos los seres deseamos ser felices y no sufrir, y en eso somos exactamente igual. Recordemos cuánto sufrimiento nosotros y tantos seres experimentan en el mundo, y desarrolla ese deseo, esa aspiración de ojalá poder ayudar a que los seres no sufran. Tenemos condiciones excepcionales, a diferencia de los demás, para poder trabajar con nuestra mente y erradicar los engaños, los oscurecimientos, el egoísmo, todos los venenos de nuestra mente, y poder transformar nuestra mente en una mente bondadosa, clara, positiva. Entonces, en cierta forma, estaría bien que asumiéramos como responsabilidad ese poder ayudar a los demás, ya que estamos en condiciones mucho mejores que la gran mayoría de seres, y por otro lado, todo lo que hemos recibido en esta vida, incluso todo lo que hemos aprendido, toda nuestra felicidad nos viene de los demás. Entonces, para poder devolver esa deuda en cierta forma contraída con los seres, especialmente simplemente por contemplar su sufrimiento y no soportarlo, generemos ese deseo de querer hacer que nuestra vida pueda ser una vida de servicio a los seres, poder ayudarles a no sufrir, no contribuir con su sufrimiento, sino con su felicidad. Y para eso necesitamos realmente desarrollar nuestra mente para tener éxito con esa aspiración. Entonces, ese es el motivo principal de todas las enseñanzas de Buda. Ese es el propósito: ayudar a los seres a no sufrir y conducirlos a la felicidad estable y absoluta de una mente liberada. Abrimos nuestro corazón a los seres y abrimos nuestro corazón, nuestra mente a las fuentes de inspiración, las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha, para poder seguir con determinación, con entusiasmo, con consistencia, el camino que conduce a ese estado de total despertar y así poder ayudar a los demás. Entonces recitamos las oraciones de refugio en la página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Buenas noches a todos los que estáis aquí y a los que nos siguen.
es la cibergompa, hoy va a dar la clase Teddy Tulku. ¿Alguien tiene un reloj que funcione? Porque este no funciona. Gracias. Gracias. Ok. Vale, perfecto. Bueno, pues siguiendo con la temática, el otro día principalmente estuvimos hablando sobre cómo trabajar con el enfado. Creo que principalmente es en lo que me extendí, y también sobre la necesidad de cambiar de actitud respecto a los problemas, las dificultades que atravesamos, especialmente en vez de generar ese sentimiento de aversión, llegar a poder ver los aspectos beneficiosos de los problemas, cómo nos pueden ayudar en nuestra práctica espiritual, especialmente pues, para no adormecernos y para eliminar las causas de los problemas, ¿okay? Entonces, siguiendo con las instrucciones que el Mazopa Rinpoche nos da en el libro este que os recomiendo, el de transformar problemas en felicidad, entonces nos da diferentes reflexiones para servirnos de los problemas como medios para potenciar nuestra práctica de Dharma, ¿okay? Transformar los problemas pues en el camino hacia la iluminación, en el camino hacia la felicidad. Entonces, básicamente, básicamente nos está hablando, aunque ahora entraremos en detalle en cada uno de ellos, nos habla por un lado de cómo los problemas nos pueden ayudar a generar el deseo, y no solamente el deseo, sino la determinación de liberarnos de las causas de estos problemas, y las causas de estos problemas pues son la mente egocéntrica, los engaños y las diferentes manifestaciones de la mente egocéntrica, como es el enfado, el apego, etcétera. Entonces, los problemas nos van a ayudar a desarrollar lo que llamamos la renuncia. Ahora luego hablaré un poco de ello. Por otro lado, también los problemas nos van a ayudar a reforzar el refugio, es decir, a reforzar realmente nuestra práctica en el camino, alinear nuestro cuerpo, palabra y mente con acciones positivas y refrenarnos de acciones negativas, ¿okay? También otra de las reflexiones que la Mazopa nos menciona es cómo los problemas pues, nos están ayudando a eliminar el orgullo, que el orgullo es uno de los principales obstáculos pues, para poder aprender. También nos va a hablar de cómo vivir los problemas dándonos cuenta de que nos están ayudando a purificar nuestro karma negativo e indicándonos que no debemos repetir, y animándonos, estimulándonos a crear acciones positivas, a sintonizar nuestro cuerpo, palabra y mente con la virtud, con estados positivos, con estados virtuosos de la mente, porque esos son los que van a crear las causas de la felicidad que todos estamos deseando, ¿no? Y también servirnos de los problemas para empatizar con los demás, para desarrollar amor, para desarrollar compasión, para poder abrir nuestro corazón a los otros, que eso realmente la fuente de la felicidad tiene que ver con eso, con desarrollar ese amor, esa compasión, ese abrirnos a los demás. Y especialmente, emparentado con esto, los problemas sobre todo nos van a ayudar a eliminar pues, el peor de nuestros enemigos, la actitud egocéntrica. Entonces, todas estas reflexiones es en las que Rinpoche se extiende, y hoy vamos a ver si logro cubrir todas ellas o a ver hasta dónde llegamos, ¿okay? Entonces, quería servirme de algunas anotaciones de la Mazopa Rinpoche. A ver, ok. Entonces, utilizar los problemas para distraer nuestra mente en la renuncia.
Dice, los problemas son otra forma, que no sé si el otro día entramos un poco en esto, pero si no, pues bueno, lo acabo de tocar hoy. Dice, los problemas son otra forma de enseñanza, son una introducción a la práctica espiritual, porque nos ayudan a generar la renuncia al samsara o a la existencia cíclica. Nos muestran con claridad que el samsara o la existencia cíclica tienen la naturaleza del sufrimiento. Entonces, podemos generar de esta forma más fácil la renuncia, de una forma más rápida. Entonces, cuando estamos hablando de existencia cíclica o samsara, quiero recordar y repetir que no estamos hablando de un lugar, no se trata de irnos a las montañas con lo opuesto, básicamente no hay que... Hombre, puede ayudar bastante soltar muchos trastos que tenemos en los armarios, en las casas, en las estanterías, no me cabe, a mí me puede ayudar mucho, a ver si lo hago, ¿no? Pero claro que nos puede ayudar mucho empezar también a soltar muchas cosas, pero sobre todo el problema no es las cosas externas, lo que tenemos que soltar es nuestra mente que se aferra que se aferra a los objetos, que se aferra a las personas, que se aferra a todo lo externo como fuente de felicidad. Lo que tenemos que soltar es el apego, a eso es a lo que hay que renunciar. Entonces, cuando se está hablando de específicamente generar la renuncia, sin una mente que desea y que realmente se ha determinado a dejar de sufrir, básicamente, pues vamos a seguir sufriendo. Entonces, ¿y qué quiere decir determinarse a dejar de sufrir? Pues comprender que en lo que estemos gobernados por la ignorancia y por todos sus primos hermanos, nietos, familiares, es decir, todo lo que se deriva de la ignorancia, como es los tres venenos principales de la mente, se habla que son la ignorancia, el apego y el odio. Y de estos, pues ya surgen toda la gama de oscurecimientos que son los que están abriendo las puertas al sufrimiento. Entonces, hasta que no nos hayamos determinado a cortar con esas, a erradicar realmente todos esos venenos mentales que son los que nos están sirviendo el sufrimiento, pues entonces nunca vamos a dejar de sufrir. Entonces, cuando hablamos de samsara, samsara no es un lugar, samsara quiere decir es el estar bajo el control de los engaños y del karma, es decir, a partir de una mente oscurecida, estos nos fuerzan a actuar, sí o no, con el cuerpo, con la palabra o incluso mentalmente dejamos unas huellas en nuestra mente, estas dejan semillas en nuestra conciencia que van a dar un fruto. Y una vez están las semillas, a menos que hagamos algo por debilitar su fuerza, este va a venir. Tenemos que comprender que la felicidad y el sufrimiento no vienen al azar. Lo que quiera que experimentemos en nuestra vida, somos responsables. Hemos participado en lo que nos está sucediendo. Entonces, si no queremos sufrir, tenemos que dejar de crear causas de sufrimiento. Tenemos que cultivar una atención en nuestras acciones, evitar toda acción que perjudique a los seres. Tenemos que cultivar una atención a nuestras palabras. Y tener ese cuidado de no dañar con nuestra palabra, y claro que para no dañar ni con nuestro cuerpo ni con nuestra palabra tenemos que cuidar nuestra mente, ¿no? Porque si tenemos una mente maliciosa, pues es imposible dejar de dañar si tenemos ganas de hacer daño, ¿sí o no? Entonces, tenemos que, cuanto más bondadosa sea nuestra mente, cuanto más compasiva, cuanto menos esté bajo el control de la mente egocéntrica y podamos realmente vibrar más por los demás, pues cuanto mejor corazón tengamos, vaya, básicamente, pues menos daño vamos a hacer, ¿sí o no? Por eso tenemos que cultivar un cuerpo, una palabra y una mente virtuosa para poder realmente, no solamente estamos beneficiando a los demás, pero es que encima los principales beneficiados vamos a ser nosotros mismos, porque daño que no lancemos, daño que no vuelve, ¿vale? Y sin embargo, bien que salga de nosotros, bien que sí va a volver, ¿no?
Entonces, recordando eso, la felicidad y el sufrimiento tienen sus causas respectivas, ¿ok? Entonces, generar los problemas nos van a ayudar a salir, a potenciar nuestra determinación de salir de la existencia cíclica, porque recordemos, existencia cíclica o samsara, ¿no? Ese estar bajo el control de karma y engaños, y bajo el control de karma y engaños renacer una y otra vez, eso es sinónimo de sufrimiento. No significa que salir de la existencia cíclica dejemos de existir, se corte la existencia, lo que dejamos es de tener tantos problemas. Quiero decir, dejamos de no, no te, no, es otro tipo de experiencia, si no creamos, no tenemos las causas de sufrimiento, no vamos a experimentar el sufrimiento, ¿no? Entonces, es imprescindible, si queremos dejar de sufrir, generar esa mente que se determina a esa mente de renuncia que se determina a trabajar con la mente y que se determina a eliminar los engaños desde su raíz. Y la raíz de esos engaños, de esos oscurecimientos, sería la ignorancia de aferrarse a uno mismo, a la propia entidad, la ignorancia de pensar solo en el propio bienestar, etc. ¿Okay? Entonces, desde esa perspectiva, los problemas nos están ayudando, porque si no queremos problemas, no queda otra que esforzarnos por erradicar las fuentes de esos problemas, ¿vale? También nos dice la Mazopa Rinpoche, dice, en lo que estemos dando vueltas en el samsara o en la existencia cíclica, es decir, naciendo una y otra vez como humanos o como lo que sea, porque hay más posibilidades de renacimiento en el samsara. Dice, en lo que estemos naciendo una y otra vez en samsara, sin libertad y bajo el control del karma y los engaños, mi sufrimiento no es algo que no merezca. Eso es que es la naturaleza del samsara. Es decir, samsara es sinónimo de sufrimiento y sería como lo mismo que pretender que el fuego no te quemara. La naturaleza del fuego es el calor, ¿sí o no? Bueno, pues nacer en samsara es sinónimo de sufrimiento. ¿No quieres sufrir? Trabaja para salir del samsara. Y para eso es para lo que nos van a servir los problemas, para darme cuenta y decir, ok, tengo que hacer algo, ¿vale? También nos dice que es bueno pensar, dice, si estos sufrimientos, por ejemplo, que estamos experimentando como humanos nos parecen insoportables, y la verdad, no nos gustan ni los grandes sufrimientos ni los pequeños, ¿sí o no? Pero claro que pasamos a veces sufrimientos, pues, que pueden ser un poco duros. Bueno, pues por duros que sean, los sufrimientos que aparezcan en nuestra vida, recordemos, no son nada en relación a lo que, desde luego, a lo que ya hemos pasado, no son nada en relación a lo que de seguro va a pasar todavía o todavía está pendiente de llegar, y sobre todo no son nada en relación a lo que otros seres están experimentando, incluso en la vida humana, pero sobre todo a los sufrimientos que otros seres en otros reinos de existencia están experimentando. Porque cuando hablamos de existencia cíclica o de samsara o posibilidades de renacimiento, en el budismo se habla de seis tipos de existencia, como espíritu, como ser infernal, en el que la experiencia principal es de gran violencia, de gran agresividad, de intenso frío, de intenso calor, es decir, situaciones de un dolor inimaginable y extremo, que incluso aunque cuando oímos hablar, yo supongo que vosotros habréis oído hablar en alguna forma de todos estos reinos de existencia, y cuando oímos hablar que en las enseñanzas te dan descripciones, pues bueno, muy, en fin, que se te ponen los pelos de punta, ¿no? De todos estos reinos de existencia. Y que además, normalmente daros cuenta que cuando vamos a hablar del sufrimiento, especialmente de estos de los reinos inferiores, hay una especie como de puertas herméticas que se empiezan a cerrar, es decir, no, esto no lo quiero ni escuchar, no lo decimos conscientemente, pero todo tu cuerpo se te pone así, tu corazón, no lo quiero escuchar, además esto encima me suena a la religión, ¿no? Que todos, especialmente si nos hemos educado pues en la religión cristiana, los miedos que tenías, ¿no? De pecar y de que te ibas a ir al infierno y todas esas cosas, como que algo desagradable, enseguida cerramos las puertas, ¿sí o no? Pero bueno, es que incluso, independientemente de que eso, de que obviamente se habla de otras existencias, pero es que en esta misma vida humana no hay existencias infernales, ¿acaso? Es decir, hay existencias, es que hay dolores inimaginables,
Nosotros porque estamos súper afortunados, sinceramente, pero imagínate nacer pues eso, en Ciudad Juárez a lo mejor, el hijo de uno de los del narco, ¿sabes? Que te enseñan a matar desde que eres chiquitito y además a matar de las formas más crueles, ¿sí o no? ¿Eso no es un infierno o qué? Y quien dice eso dice muchas otras formas de renacimiento, ¿verdad? ¿No? Pues igual que han nacido otra gente ahí, ¿por qué no podemos renacer nosotros? Puede pasar, si están las causas, puede pasar, imaginaros lo que sería eso. Bueno, pues todavía hay renacimientos más desafortunados, ¿no? Entonces, esto porque lo decía... Exacto, porque si los sufrimientos que estamos atravesando ahora como humanos o en nuestra situación actual nos parecen duros y nos parecen difíciles, los sufrimientos que otros están experimentando en otras condiciones, en otros reinos de existencia y los que nosotros desafortunadamente, a menos que nos espabilemos y cortemos las causas para ese tipo de renacimientos, tendremos que experimentar, son increíblemente mucho mayores, ¿no? Entonces, comprendiendo, es como, sí, eso, a veces, claro, nuestros problemas nos parecen muy grandes porque es que estamos mirando el ombligo, básicamente. Estamos mirando el ombligo y, claro, pues todo lo que sucede en el ombligo, mirando con lupa, tú te miras el ombligo, ¿no? A ver. Si miramos con lupa, ¿verdad? Pues parece mucho mayor, pero cuando realmente te das cuenta de que dices, wow, lo estoy pasando mal y eres tú la que lo pasa. Pero si te das cuenta de cómo lo pasan los demás, si te das cuenta de lo que todavía puedes llegar a experimentar, y dices, bueno, que me dejen con lo puesto, ¿sí o no? Entonces, eso también nos va a ayudar. Y por otro lado, cuando experimentamos problemas, cuando experimentamos sufrimiento, hay algo que se está desvaneciendo. ¿Qué sería lo que se está desvaneciendo? ¿Qué se está limpiando cuando experimentamos problemas? ¿Qué está madurando, Michelle? Correcto. Es decir, algo da un fruto, porque esos problemas no vienen porque sí. Entonces, ese karma se liquida. Por lo tanto, bendito sea que lo experimentemos como humanos, ¿sí o no? Y no en condiciones que todavía tenemos, y encima, pues habiendo conocido el Dharma, tenemos unas ciertas herramientas para trabajar con eso. Pero es que ese karma nos podría madurar en otras condiciones mucho más difíciles de sobrellevar ese sufrimiento, ¿sí o no? Entonces, reconociendo eso, pues bueno, vamos a poder tener una relación diferente y una aceptación de esos problemas, dándonos cuenta de que probablemente es preferible experimentarlos ahora y experimentarlos como humanos, porque así estamos limpiando, saldando cuentas, limpiando deudas, como aquel que dice, ¿no? Y siempre, la verdad, liquidar deudas es bastante gozoso, ¿no? Exacto, barrer, estamos barriendo. De hecho, el sufrimiento se le dice que es eso, que es la escoba que barre, es como una escoba que barre el karma negativo, ¿vale? Pues muy bien, hay que barrer sabiendo que estamos limpiando nuestra mente y nuestros engaños, ¿ok? Lamazopa Rinpoche también nos dice, cuando tengas un problema, piensa también en los sufrimientos inmensos que experimentan los demás seres, los humanos. Piensa en la gente que tiene problemas mucho mayores que los tuyos. Entonces, recordando eso, realmente, pues bueno, no encontraremos, es decir, se ubicará más nuestra experiencia de ese problema. Y por otro lado, sabiendo que eso, que es que la naturaleza del samsara, no podemos esperar que todo sea perfecto. Y el Dharma no es para que el samsara sea perfecto, ¿eh? Eso acordaros. La verdad es que te lo mejora un poquito, ¿no? Quiero decir, te da herramientas para sufrir menos, incluso en esta vida, aunque ese no es su propósito, ¿eh? Entonces, el Dharma es para no conformarnos simplemente con tener un samsara un poquito más llevadero, en el sentido de que, bueno, pues si tienes una mente más positiva, pues las cosas van a ir más suave, pero todo en samsara, ya menemos el dedo meñique, ya menemos el brazo en una dirección en otra, es de la naturaleza de sufrimiento. Entonces no hay que acomodarse en samsara, sobre todo, ¿ok? Eso es peligrosísimo y sería terrible que, habiendo encontrado las herramientas
para curar la enfermedad de raíz, nos conformemos con poner una pequeña ungüento, ¿no?, que se tranquilice momentáneamente nuestros problemas y Santas Pascuas. No, hay que ir a la raíz y curar completamente los engaños, ¿vale? Dice, cuando piensas en otras personas que tienen problemas mucho más graves que los tuyos mismos se vuelven más pequeños y soportables, casi hasta placenteros, ¿ok? Entonces piensa, este samsara es un océano de sufrimiento sin fin. Y resalta, samsara no es un lugar, se refiere a estos cinco agregados. Cuando habla de los agregados, básicamente estamos hablando de cuerpo y mente, y el agregado o la parte de la mente se puede dividir como en cuatro, ¿vale? Dice, y hasta que no pongamos fin al karma y los pensamientos perturbadores que nos atan al samsara, estos agregados, es decir, el cuerpo y la mente, obviamente el cuerpo sutil o la energía sutil, irán continuamente de una vida a otra. Dice, entonces, reconoce que este samsara es el océano de sufrimiento sin fin. Y con estos pensamientos genera la aversión al samsara. ¿Qué quiere decir? Genera aversión a esos engaños y a ese karma. Dice, mezcla cualquiera que sea de tus problemas con el camino gradual a la iluminación, con el santo dharma. Pensar que el sufrimiento es la verdadera naturaleza del samsara hace que el pensamiento de la renuncia se desarrolle, ¿vale? Básicamente esto es lo que nos hablan. Y luego, pues también realmente pensar, y que supongo ya que, bueno, porque los que estamos ya tenemos una edad, ya hemos tenido unos cuantos problemas, ¿no? Y todavía nos quedarán más, ¿no? Pues realmente, sepamos, aunque hayamos tenido problemas muy serios, ¿no? Igual que en su momento nos parecían tan serios y parecían tan, no sé, parecía todo tan negro, tan inamovible, parecía que no iba a tener solución, sí o no, a veces nos hemos encontrado en esas situaciones y sin embargo, por suerte todo es impermanente, por suerte, sí o no, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, bueno, pues las cosas han ido cambiando y lo que en un momento era una gran losa y que era irrespirable, pues oye, acabó también pasando, sí o no, ¿eh? Todo eso por un lado, y por otro lado también pensemos, independiente, es decir, con la perspectiva podemos ver que algo que nos parecía muy denso va y resulta que ya, que a lo mejor ya no era tan, o sea, que ya no es tan denso, ¿no? Y que no era a lo mejor tan grave. Y también, y hacemos un poco una reflexión similar, pero mirando al futuro. Ahora a lo mejor estoy viviendo un problema como muy, no sé, como muy agobiante, muy serio, lo que quiera que sea, ¿no? Pues pensemos, bueno, esto probablemente no va a ser nada en relación a lo que todavía tengo que experimentar, ¿sí o no? ¿Eh? Porque claro que, bueno, si tenemos suerte vamos a envejecer más todavía, ¿sí o no? Entonces, pues la vejez, la verdad, no es ninguna maravilla. Aunque hoy ha salido en la tele una señora de 105 años que ya no gustaría envejecer así como ella, ¿no? Pero claro que la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento y cualquier cosa puede suceder todavía incluso en esta vida. Entonces, frente a los sufrimientos que estemos pasando, pensemos, bueno, vale, es serio, pero no es tan grave como lo que todavía quizás me puede llegar. Entonces, que no le demos tanta consistencia, ¿ok? Luego, otro de las, cómo utilizar los problemas para adiestrar nuestra mente en el refugio. Cuando hablamos en el refugio, se habla en refugio, en las tres joyas, ¿no? En el Buda, Dharma y Sangha. Y quizás si no hemos reflexionado, no se han recibido muchas enseñanzas, puede parecer que es que el Buda, Dharma y Sangha, especialmente el Buda, vaya a hacer el trabajo por nosotros. Parece que tenga un poco una connotación un poco como pasiva, esto el refugio, ¿no? Como que te metes en los refugios de montaña, que a mí me gustan, ¿no? Con el té calentito, todo por ahí fuera y ya estás como protegido y libre del sufrimiento. El refugio no es algo pasivo, ¿eh? Cuando se habla de refugio en el Buda, Dharma y Sangha, se está hablando de qué es lo que nos va a proteger del sufrimiento. Realmente pensar, ¿no? No quiero sufrir. ¿Qué medicina es la que nos va a proteger del sufrimiento?
pensar cualquier tipo de sufrimiento que tengamos en nuestra vida, carencia de recursos, problemas en nuestras relaciones, sentirte, yo qué sé, pues deprimido, solo, lo que quieras que sea, ¿qué es lo que nos va a ayudar a dejar esos sufrimientos? Hasta ahora, hoy por hoy, hemos probado muchas cosas, ¿sí o no? Y nos hemos refugiado en muchas, nos refugiamos en mucho, en la comida, ¿no? Hacer la comida, bueno, pues hombre, te saca de una ansiedad así momentánea, ¿sí o no? Claro que también la aumenta, ¿verdad? Pero bueno, momentáneamente la nevera pues cumple su función, ¿no? La televisión, ¿no? Los viajes, ahora el Facebook y esas cosas. Quiero decir, nos refugiamos en tantas cosas como para suavizar sufrimiento, ¿sí o no? Pero ¿cuánto dura todo eso? ¿Cuánto? Bueno, y bueno, suerte que a lo mejor también nos hemos refugiado en otras historias todavía más dolorosas, como puede ser las drogas y todas esas cosas, ¿sí o no? O nos refugiamos, yo qué sé, en un montón de actividades sin sentido, con perdón, ¿sí o no? ¿Y cuánto dura ese refugio? ¿Qué tanta cantidad, qué porción de sufrimiento nos está ahorrando todo eso? ¿Poquito? Sí, bueno, mentira, nada, que normalmente esos refugios son fuente de mayor sufrimiento, ¿sí o no? Y si encima, si más o menos lo disimula, lo decora, lo maquilla el sufrimiento por un tiempo, es que enseguida se le caen las pinturas, por así decirlo, ¿no? No son refugios verdaderos, no nos está protegiendo del sufrimiento, ¿sí o no? ¿Cómo nos vamos a proteger del sufrimiento? O dejamos de crear causas de sufrimiento o a ver cómo, ¿no? Es decir, si plantamos unas semillas, ¿no?, en el campo, irremediablemente este te va a dar un fruto, ¿verdad? A menos que esas semillas se agoten o esas semillas se debiliten. Bueno, pues igual en nuestra mente, si hemos plantado las semillas para sufrir, estas van a dar un fruto. Entonces, no queremos sufrir, deja de plantar semillas. Y eso es el verdadero refugio, el Dharma. Cuando estamos hablando del Dharma, podemos referirnos a las enseñanzas, podemos referirnos al camino. Es decir, es ese trabajar con tu mente, trabajar por erradicar los oscurecimientos y los engaños de tu mente, ¿no? Y cuidar que tu cuerpo y tu palabra sean, sean virtuosos, no ahorrarte toda acción y toda palabra que pueda traer sufrimiento, ¿sí o no? Entonces, el verdadero refugio es el Dharma, es decir, el trabajo que hacemos con nuestro cuerpo, palabra y mente. Es decir, estas enseñanzas, poner en práctica las enseñanzas, las instrucciones que el Buda y los seres que han alcanzado ese estado nos dieron. Y eso es lo que nunca nos va a traicionar. No es que, así como nuestros refugios habituales, pues bueno, te sirven a lo mejor momentáneamente muy poco, pero se convierten en lo opuesto, trabajo que hagamos de limpieza interior, trabajo que es una buena inversión, que nunca nos va a dar algo diferente. Cuidamos nuestra mente, cultivamos una mente positiva, irremediablemente eso va a dar frutos de naturaleza similar, ¿sí o no? Entonces, los problemas nos van a ayudar a recordarnos eso, a darnos cuenta dónde tenemos que poner nuestra energía, lo que verdaderamente nunca nos va a traicionar, que es la puesta en práctica de las enseñanzas, o cuidar, pues eso, que nuestro cuerpo, la ética, ¿no?, que nuestro cuerpo, palabra y mente realmente dejen de hacer daño a los seres, y ese es el verdadero refugio, ¿ok? Entonces Rinpoche aquí nos dice, dice, piensa en todos los sufrimientos que has padecido en una vida tras otra. Dice, el único refugio que no te traiciona y que te da una perfecta protección es las tres joyas, el Buda, Dharma y Sangha. Dice, no importa qué clase de problemas tengas que experimentar en la vida, confía plenamente en las tres joyas, especialmente en el Dharma, porque si realmente dejas de crear las causas de sufrimiento, este no va a aparecer, ¿ok? Dice, todavía, también piensa, dice, todavía me quedan innumerables resultados kármicos que experimentar, océanos de sufrimiento sansárico. ¿Quién puede liberarme de todo esto?
las tres joyas. Y acordaros, cuando decimos quién puede liberarme de todo esto y decimos las tres joyas, no estamos queriendo decir que el Buda vaya a cogernos ni este ápice de sufrimiento, o que los seres santos o que nuestros maestros vayan a quitar semillas kármicas, sino que a través de las instrucciones, a través de la inspiración, a través de la guía y a través del ejemplo de estos seres, recibimos el tratamiento, y ese tratamiento no va a funcionar. Es decir, recibimos las enseñanzas que solo van a funcionar si las ponemos en práctica, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, de esa forma es de la que nos protege el refugio, ¿okay? Sí, otra de las formas de transformar los problemas en el camino es utilizar los problemas para eliminar el orgullo. Y el orgullo es esa mente que considera que uno se considera mejor que otros, ¿no? Que se elige algunos aspectos de algunas cualidades o algunos aspectos de uno mismo, exagera su importancia y se considera que está por encima de otros, que es superior a los demás, ¿okay? Y realmente la mente de orgullo es uno de los obstáculos mayores que tenemos para poder aprender, ¿no? En las enseñanzas te ponen el ejemplo de cómo la hierba o las cosechas no crecen en la cima de las montañas. ¿Dónde crecen? En los valles, ¿sí o no? Porque en la cima de la montaña esto va para abajo. Pues algo así con nuestro orgullo, claro, si tú sabes más que nadie, ¿sí o no? Si tú eres el que más sabes, el que mejor lo haces, no hay nadie, no tienes de quién aprender, pues ¿cómo vas a aprender? ¿No? Es esa mente que siempre, y realmente, aunque que sepamos, todos tenemos de todo el lote, ¿eh? A lo mejor parece que podemos pensar, decir, no, yo no tengo orgullo y tal, mentira, tenemos orgullo, se manifiesta creyéndote lo mejor o creyéndote lo peor de la película, que esa es otra forma de orgullo. A veces también creerte que eres el que lo hace todo peor. Bueno, pues eso también sería otra forma de orgullo. Por lo menos destacas en algo, en ser el que lo hace peor, ¿sabes? ¿No? Entonces, es que el orgullo es una mente que bloquea, ¿sí o no? Bloquea el poder escuchar, el poder aprender, ¿okay? Entonces, los problemas pues te igualan mucho al común de los mortales, ¿sí o no? Porque claro, los problemas lo que resaltan es pues las cosas que no funcionan, ¿no? Entonces te ubican, te hacen ver realmente pues bueno, de que tu vida no es tan perfecta, de que no tienes cualidades tan perfectas, de que sigues siendo uno de los mortales con las mismas dificultades que los demás están atravesando, y eso te abre, ¿no? Entonces, esa es otra de las ventajas que los problemas tienen, nos ayudan a trabajar con esa mente, ¿okay? Aquí Rinpoche dice, cuando piensas en tus propios problemas, no hay espacio para el orgullo. Como se menciona en el Bodhisattva Charyavatara, estar preocupado por el sufrimiento elimina el orgullo y genera la compasión hacia los demás seres. Y uno de los versos del adiestramiento mental nos dice, no es bueno ser alabado, es mejor ser criticado. Esto creo que os lo leí el otro día, algo parecido. Dice, cuando eres alabado, generas mucho orgullo, mientras que cuando eres criticado, tu propia falta se disipa. Entonces, a todos nos gusta, pues eso, ser alabados y no criticados, ¿no? Pero realmente, en cierta forma, al ser alabados, pues no nos están haciendo, hombre, en general no nos están haciendo un favor, digo en general, porque claro que en casos particulares, primero siempre es muy bueno alabar a los demás, eso es algo que tenemos que empezar a practicar nosotros, alabar a los demás, empezar a ver las cosas buenas de los demás, que luego el otro se lo crea mucho, ¿no? Va a ser ya también problema de la otra persona, pero poder realmente reconocer las cosas buenas del otro y que la otra persona reciba a través de tu reconocimiento, reciba pues el cariño que va implícito en ese reconocimiento, eso es algo que ayuda y que estimula. Ahora, el problema es cuando tú te crees que eres diferente, ¿no? El problema es que cuando tú te crees que eres especial o que estás por encima del otro. Ahí ya es cuando se ha pervertido, por así decirlo, este recibir la alabanza. No...
si realmente te crees que eres especial, que eres diferente, lo único que estás haciendo es reforzar todavía más la fuente de tus sufrimientos, el aferramiento al yo, tu propia ignorancia, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que de verdad me encantó, el consejo que una mujer lama, creo que era la hermana de Suantea Sakatrinsen, no estoy segura, le dio a una compañera mía, a una monja, que le decía, pues se ve que la monja le dijo, dice, bueno, que tengo problemas con el orgullo, ¿qué puedo hacer y tal? Y entonces la mujer esta le dijo, dice, bueno, ¿y qué tienes tú para sentirte orgullosa? Simplemente, esa fue su primera respuesta. ¿Y de qué te sientes orgullosa? ¿No? Claro, realmente, luego no sé lo que le diría después, ¿no? Pero a mí simplemente esa respuesta ya sin más me quedo con ella, ¿no? Porque dices, bueno, ¿de qué te sientes algo especial? ¿De qué te sientes orgulloso? ¿Qué es especialmente tuyo? ¿No? ¿Qué es tu...? Porque claro, normalmente cuando nos sentimos orgullosos como que hay algo que es inherentemente nuestro de lo que tengo que sentirme orgulloso, pero ¿qué hay en ti que sea inherentemente tuyo? Es decir, ya sea que tengas una habilidad física, ya sea que tengas una habilidad mental, ya que sea que tengas una buena situación económica, lo que quiera que sea, que hay que sea inherentemente tuyo, lo que quiera, es decir, todo lo que estemos experimentando en nuestra vida es interdependiente, ¿sí o no? ¿Eh? Si tenemos buen carácter, es porque se ha desarrollado en dependencia de otros, no por méritos propios, sin más, ¿vale? Tú has puesto algo, no vamos a decir que no, pero no es inherentemente tuyo, es el producto de algo, ¿sí o no? Tú lo haces, oye, el vecino si lo hace igual también lo puede tener o no. Por lo tanto, cuando comprendemos que las cualidades o lo que quiera que sea es interdependiente, pues no hay gran diferencia entre tú y los demás. Tú haces ese trabajo o lo que quiera que sea, obtienes unos resultados, pero si lo hace otro es exactamente igual. Pero además es que lo que quiera que hayamos logrado en nuestra vida ha sido mucho gracias a todos los demás, ¿sí o no? Entonces, no hay tanto para sentirnos inherentemente magníficos, diferentes o especiales, ¿no? O superiores en relación a otros, ¿ok? Entonces, el tener problemas, el tener enfermedades, el que las cosas nos vayan mal, realmente pues nos ayudan a darnos cuenta de que hay muchas cosas que no funcionan bien en nuestra vida, de que todo no es tan perfecto, de que todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender, ¿sí o no? ¿Eh? Porque el orgullo normalmente es que, bueno, ya no tienes que aprender mucho más, pero cuando ves que tu vida no va maravillosamente bien, bueno, pues resulta que es que sí que todavía te queda mucho por aprender, que de hecho ese también es una de las formas también de trabajar con el orgullo, el darte cuenta. Bueno, porque normalmente el orgullo, además, daros cuenta que se centra en pequeñas cualidades, casi siempre frívolas encima, y pequeños logros, pero es que en relación a todo lo que todavía podemos lograr es una gota en un océano, ¿sí o no? Si nos damos cuenta de que es una gota en un océano, pues hombre, te calmas un poquito, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, esa es otra de las formas de cómo podemos utilizar nuestros problemas para suavizar el orgullo, ¿ok? Dice, uno de los métodos principales para controlar el orgullo es pensar en tus propias faltas. Cuando piensas en tus éxitos, surge el orgullo, pero desaparece de tu mente cuando observas tus faltas, ¿ok? Entonces, pensar en eso, en nuestras faltas, en nuestros errores, en lo que todavía no hemos logrado, etc. Y un antídoto que nos sirve para también trabajar con el orgullo y también para pues, trabajar con la envidia, los celos y un hábito muy, muy saludable es regocijarnos. Regocijarnos, alegrarnos por las cosas buenas que les pasan a los demás, ¿no? Daros cuenta que, no sé, en fin, nos queda mucho por aprender, básicamente, ¿no? Entonces, normalmente, cuando algo bueno les pasa a los demás, pues depende a quién le pasa, te alegras o no, ¿no? Depende de qué tanto, en general, ¿eh? Por ejemplo, si esa persona es alguien muy cercano a ti, que es como de tu clan, de tu grupo, pues bueno, pues aún te alegras, ¿no? A los papás, obviamente, les alegra mucho que sus hijos les vayan las cosas bien, lógico. Y a ti, pues a lo mejor
también, aunque no siempre, te puede alegrar que a tus hermanos les vayan las cosas bien, no siempre, porque a veces resulta que te da envidia, ¿no? Pero básicamente, ¿por qué no nos podemos alegrar porque las cosas de otros, a otros les vayan bien? Y no desde luego, si a la persona que nos cae mal le van bien las cosas, no solamente no nos alegramos, sino que además nos entristecemos y hasta nos enfadamos, ¿sí o no? Pero en general no siempre es tan fácil alegrarse porque a las cosas de los otros les vayan bien, ¿no? Hay un poco una mente, hay una actitud egocéntrica que dice, che, ¿y por qué no a mí? ¿Sí o no? O sea, parece como que tú te lo mereces más, ¿no? Le toca la lotería al otro y dices, ¿y por qué no a mí? O le pasa una circunstancia positiva a otra persona y sí, te alegras un poco, pero va acompañado de una especie de como amortiguador, ¿no? Como de tristeza, diciendo, ay, a este siempre todo lo bueno y a mí todo lo malo, ¿sí o no? Es una mente un poco estrecha, ¿no? Un poco, ¿sabes? Eso es la mente egocéntrica. O sea, nuestra mente egocéntrica quiere que todo lo bueno siempre sea para nosotros, ¿o no? Lo bueno siempre sea para nosotros y lo mejor siempre sea para los otros. Y las migajas que queden para los demás, pero que a mí siempre me vayan bien las cosas, ¿no? Entonces, el empezar a cultivar este hábito de alegrarnos por las cosas buenas, además, perdonar, es que además somos, en fin, un poco penosos, ¿no? O patéticos, porque por un lado apreciamos la mente de la compasión, apreciamos la mente de la bodhicitta, todas nuestras oraciones desde que hemos conocido el budismo es para el beneficio de los demás, pero cuando se beneficia el otro no te puedes alegrar del todo, ¿sí o no? ¿Eh? Están diciendo, oh sí, para que todos los seres sean felices. Y cuando por fin el otro tiene un poquito de felicidad, aunque sea mundana, te quedas así un poco como amargo, ¿no? Porque no acabamos de alegrarnos plenamente, ¿sí o no? Entonces, por un lado es bueno, si vemos que eso sucede en nuestro corazón, hay que reconocerlo. ¿Vale? Pues sí, no lo haces maravillosamente bien. Y hay que darse cuenta de que eso no es sano, de que es algo que tengo que cambiar y empezar a cambiar pues poco a poco, decir, bueno, a fin de cuentas, pues si los otros están disfrutando de la felicidad es porque han creado su karma, ¿eh? El que a una persona las cosas le vaya bien, se lleve bien con la pareja y uno siempre tenga problemas con todas sus parejas, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, la otra persona habrá creado el karma para llevarse bien con la pareja, ¿sí o no? Alégrate. Y si tú quieres disfrutar un karma similar, oye, empieza a poner las causas para tener buenas relaciones con la pareja y con quien quiera que sea, ¿sí o no? Entonces, porque si no se crean las causas, el resultado nunca va a venir. Entonces, aprendamos a eso, a fijarnos en las cosas buenas, en las experiencias buenas que los demás tienen y sintámonos felices, sintámonos alegres y además recordemos. Eso está en concordancia con ese pensamiento altruista de desear profundamente que los seres sean felices. Entonces, oye, alégrate cuando en verdad, aunque sea temporalmente, son felices, ¿no? Y de hecho, la mente del regocijo es una de las formas más económicas, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a todo, de acumular energía virtuosa, Una de las formas más rápidas de acumular méritos es alegrar, y no tienes que hacer nada, te sientas en el sofá, ¿no? Y te alegras de las cosas buenas que le suceden a los demás, simplemente. Entonces, alegrándote de las cosas buenas que suceden a los demás, tú estás acumulando una energía positiva en tu mente. De hecho, en las enseñanzas, y que lo podemos ver, porque realmente inmediatamente sientes algo agradable, ¿no? Y lo mismo. Por ejemplo, al contrario, ¿no? Cuando no te alegras o cuando te alegras de las cosas malas que suceden a otros, ¿qué es lo que se siente? Es algo muy diferente, ¿no? Es un movimiento como más punzante, ¿no? Por ejemplo, todos estos programas de televisión que hay diciendo todas las barbaridades de las cosas malas que les pasan a unos y a otros y que parece como que casi casi se alegran, ¿no? De que les sucedan cosas malas. No es un sentimiento feliz alegrarte de. Ni se ven caras felices cuando uno se alegra de las cosas malas que suceden a los otros, ¿sí o no? Pero cuando te alegras de las cosas buenas que suceden a los demás, sin embargo, es que inmediatamente ya hay algo positivo en tu mente, que desde luego, incluso hasta para la salud, es bueno eso, ¿no?
Y entonces, una de las formas más rápidas realmente de acumular energía positiva es eso, alégrate de las cosas buenas que suceden a los otros, ¿eh? En las enseñanzas incluso dicen, por ejemplo, si tú te alegras, pues yo qué sé, de las cosas buenas de los demás o de los méritos que los otros están creando, ¿no? Pues dependiendo de, por ejemplo, si esa persona es alguien está, digamos, te estás alegrando de una acción positiva de alguien, ¿vale? Que además es fácil, de verdad, nada más que hay que ir mirando en vez de fijarnos en lo malo, che, empecemos a fijar algo bueno, ¿no? Aunque sean pequeñas cosas, empecemos por pequeñas cosas. Entonces nos fijamos en las cosas buenas que la gente hacen unos a otros, bueno, pues si esa persona, digamos que es de un nivel similar en cuanto, pues yo que sé, a evolución a la tuya, pues aunque nosotros no estamos haciendo esa acción positiva, por el mero hecho de alegrarte, te vas a llevar un resultado similar, dicen. Si te alegras de las cosas positivas de alguien, pues de un nivel como menos evolucionado a nivel interior que el tuyo, te llevas como el doble de rendimiento, de méritos. Y si te alegras de las cosas positivas de seres mucho más evolucionados que tú, te llevas como la mitad de ese, de esa, de los frutos o de la energía positiva. Entonces, y fijaros qué bien nos lo pone y qué fácil nos lo ponen los seres más evolucionados. Se trata simplemente de empezar a pensar, por ejemplo, wow, Su Santidad el Dalai Lama. Dices, caramba, nada más que conozcas un poco la vida o de Su Santidad el Dalai Lama, de la Madre Teresa, de tantos y tantos seres que son tan increíblemente bondadosos, tan magníficos ejemplos de inspiración, Lama Zopa Rinpoche, por ejemplo, que no, que decir que haga lo que haga como si no hace nada, nada más que puedes regocijarte porque son seres que están continuamente ayudando a los demás, continuamente, seres que se han olvidado total, o sea que realmente son la muestra de que es posible eliminar la actitud egocéntrica. Entonces, empieza simplemente a sentirlos, a recordarlos, ¿no? A decir, wow, realmente qué maravilla que haya seres así en el mundo, ¿no? Todo el bien que hacen a los demás. Bueno, pues así sin más, además de que te lo pasas bien un rato, ¿sabes? Acordándote de las cosas buenas de otros, encima se supone que la mitad de los méritos van para ti. Pues, y como tienen tantos, pues podemos invertir bien, ¿no? Pero bueno, al margen de los seres realizados, empecemos a regocijarnos también por lo práctico y por lo útil en el día a día de las cosas buenas de la gente cotidiana, ¿eh? Porque eso va a cambiar pues nuestra forma de percibir el mundo y de relacionarnos con el mundo, ¿no? Empezar, en vez de ver todo lo que no funciona y lo negativo, empezar a ver lo que sí funciona y lo positivo y las cualidades de otros, ¿ok? Eso es una de las... nos va a ayudar, pues eso, para trabajar tanto la mente de orgullo como mucho para ahorrarnos muchos problemas, ¿no? Entonces, aprovechemos cualquier circunstancia para eso, para regocijarnos, ¿no? Ok. Luego, utilizar los problemas para purificar el karma negativo. Como os decía antes, ¿no? Y bueno, como nos recuerda Rinpoche, dice, piensa, todos mis problemas vienen únicamente de mi karma negativo. Reflexiona que cada uno de los problemas que estamos teniendo es como si fuera una enseñanza. Nos está diciendo que si no quiero ese problema, tengo que abandonar su causa, la falta de virtud. Y de esta forma, esfuérzate en purificar tu mente mediante los cuatro poderes y abstente de realizar en el futuro más karma negativo, ¿okay? Es decir, practica pues una conducta ética de no dañar, ¿no? Pero eso también es bueno que lo recordemos, ¿eh? Lo que quiera que estemos experimentando en nuestra vida, los responsables no son los demás. Los demás están sirviendo como condiciones, pues para que un karma mío, casi casi, lo que pasa que no es fácil, desde luego, darle las gracias para que nos ayuden a que purifiquemos el karma negativo o que madure, eso ya es palabras mayores, pero de hecho si nos vamos adiestrando deberíamos llegar a ser capaz de dar las gracias a los demás para que nos sirvan de condiciones
para que nuestro karma negativo madure. Pero no, o sea, aunque todas las condiciones externas fueran desfavorables, si no hemos creado las causas para una determinada experiencia desfavorable, no la vamos a tener, ¿sí o no? Entonces, siempre frente a cualquier dificultad que estemos atravesando, aunque temporalmente veamos que, bueno, que hay alguien que me está haciendo la vida imposible, o que hay alguien que haya abusado de mí, o que es una enfermedad, o que lo que quiera que sea, eso no hubiera sucedido jamás si en algún momento de esta vida o de otras yo hubiera plantado las semillas para esa experiencia. Entonces, cuando comprendemos que lo que estamos experimentando es la maduración de algo que nosotros hemos creado. Pero entonces, ya para empezar, aceptando eso, aunque, vale, objetivamente pues puede que las otras personas estén teniendo una conducta negativa, pero ya no tenemos esa mente de centralizar como a los demás como responsables de todo lo mal de todos nuestros males, ¿sí o no? Y eso es muy bueno, no responsabilizar a los demás de todos los males que estamos experimentando, porque que si los responsabilizamos, eso es una mente como muy, es decir, estamos perpetuando los propios problemas, porque además eso va a dar pie a actuar de forma dañina con los demás, y aquí la cadena nunca se rompe, ¿sí o no? Entonces, los problemas utilizamos los problemas para darnos cuenta de que son nuestro karma, y entonces, ¿no quieres experimentarlos? Purifica, trabaja con tu mente, debilita las huellas kármicas, y sobre todo, deja de crear más problemas, deja de plantar más semillas para problemas futuros, ¿okay? Y a la hora de purificación, hoy no me voy a extender mucho, pero pues supongo que varios de vosotros ya conocéis un poco, ¿no? A la hora de purificar nuestra mente, especialmente se habla de aplicar lo que llamamos los cuatro poderes oponentes, que básicamente tiene que ver con, primero, darte cuenta de la acción que has hecho que es dañina, ya sea para ti como para los demás. Si es dañina para los demás, no cabe la más mínima duda de que para ti también es. Es decir, cualquier acción, palabra o pensamiento que vayan acompañados pues, por la mente egocéntrica, o por el apego, o por los primos, hermanos o nietos de esta mente egocéntrica, es decir, los engaños, el apego, el orgullo, la envidia, etcétera, pues mentes no virtuosas les siguen acciones no virtuosas, y estas te van a dar siempre sufrimiento, ¿no? Entonces, para purificar, y de estas semillas no virtuosas tenemos un montón. A lo largo del día, daros cuenta, pues eso, vibramos mucho más fácil con la actitud egocéntrica que con una actitud altruista. En general, nos es mucho más fácil enfadarnos que ser pacientes, ser egoístas que ser generosos. ¿Por qué? Pues porque lo hemos alimentado, ¿sí o no? Por lo tanto, reconozcamos, por un lado, esas acciones dañinas que hayamos hecho a lo largo del día. Es muy bueno hacer prácticas de purificación diariamente, exactamente igual que las hacemos con el cuerpo y te quedas mucho más a gusto, ¿sí o no?, cuando te tomas una buena ducha, pues exactamente igual, si nos adiestramos en que diariamente trabajemos nuestra mente para liberar la mente del peso de los oscurecimientos que ese día hayamos llevado a cabo. No solamente los oscurecimientos de ese día, sino además toda la roña, ¿no?, toda la carga, toda la suciedad que traemos de atrás, ¿no? Entonces, si nos acostumbramos a hacer prácticas de purificación diaria, pues entonces todas esas semillas, el peso, la fuerza, la influencia de todas esas semillas negativas se va debilitando, ¿ok? Entonces, los cuatro poderes oponentes te hablan del poder del objeto, el poder del arrepentimiento, el poder del antídoto y el poder de la determinación. De estos, el poder del arrepentimiento es uno de los más importantes, y el arrepentimiento es un arrepentimiento que no tiene por qué ser sinónimo de culpa, sino es ser consciente de decir, bueno, he creado, es decir, con este tipo de conducta estoy abriendo las puertas al sufrimiento para mí y para otros, y claro que no quiero que eso suceda.
y me arrepiento de lo que del daño que estoy haciendo a otros y que me estoy haciendo a mí mismo, ¿ok? Entonces, generar ese arrepentimiento ya está quitando fuerza a la huella. Por ejemplo, yo qué sé, especialmente con el enfado, ¿no? Que a veces se reconoce, es tanto el desastre que organizamos, ¿no? Que luego te quedas muy mal, ¿no? Te arrepientes, pero ya es tarde. Pero bueno, aún así es importante, porque te das cuenta de decir, wow, he hecho, se me ha ido, me he descontrolado y he dicho todo lo que no tenía que decir, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿El qué dices? ¿El que han comido y nos deja agotados? Sí, exacto. Cuando nos enfadamos es un caos. Es decir, nuestra mente, todo nuestro cuerpo se descontrola. Entonces, por supuesto, pues te arrepientes, ¿no? Te generas un arrepentimiento sano y decir, wow, no quiero seguir por aquí, ¿no? Ese sería el poder del arrepentimiento. Cuando hablamos del poder del objeto, estamos refiriéndonos a tomar refugio y a generar la mente de la compasión, la mente de la bodhicitta. Porque normalmente cuando hacemos algo que perjudicial estamos haciendo en relación a los demás, nos hemos apartado del propósito del buen corazón y nos hemos apartado de este compromiso con hacer bien a los demás y con mantener una conducta realmente encaminada hacia la liberación, ¿sí o no? Entonces, vuelves a reforzarlo con tu compromiso, ¿no? Tomando refugio en las tres joyas y generando la mente de la bodhicitta. Cuando se habla del poder, el antídoto sería pues ya prácticas específicas para compensar esa energía. Es decir, hay prácticas de meditación, como pueden ser pues, las postraciones, los 30 barra sattva, la recitación de mantras. Yo que sé, hay muchísimas, vaya, también, pues yo que sé, prácticas de generosidad, pedir perdón, lo que quiera que sea, pero hay prácticas específicas para purificar tu mente, especialmente las más universales y recomendadas es la práctica de purificación de Vrasattva y las postraciones a los 35 Budas, ¿no? Que está ya muy bien diseñada para que realmente tomes conciencia durante esa práctica de toda la negatividad y empieces a desidentificarte de esa negatividad, ¿correcto? Y luego la práctica, digo, el poder de la determinación, básicamente lo que nos está hablando es de tomar conciencia y decir, ok, no voy a repetir esta conducta. Y en general, con la aspiración de no volver a caer nunca en esa conducta, pero sabiendo que eso no es nada fácil, porque y que no es realista, porque claro que todo es fruto de un adiestramiento. Entonces, aunque no queramos volvernos a enfadar en nuestra vida, pues a los 5 minutos ya estamos otra vez enganchados, ¿no? Entonces, por lo menos te vas poniendo como apellido y decir, bueno, por lo menos en la próxima media hora o durante un día voy a intentar tener mucho cuidado con tal tipo de actividad, ¿no? Para no volver a quedar en ello. Entonces, de esta forma vamos como conquistando, por así decirlo, la fuerza de esa huella dejada en nuestra mente y va perdiendo el poder de maduración, ¿comprendéis, no? Entonces eso sería lo que, pues eso, algo muy importante a incorporar en nuestra vida cotidiana, porque no solamente dejar de crear causas de sufrimiento, sino con las que ya tenemos, quitarles la fuerza de maduración, ¿vale? A ver qué más nos dice Rinpoche. Dice, utilizar los problemas como inspiración para practicar la virtud. Dice, otro beneficio de los problemas es que a través de ellos llegamos a apreciar la virtud. Es decir, las condiciones desafortunadas nos ayudan a practicar la virtud. Recordemos de nuevo el karma. La felicidad que deseamos no va a venir sin crear las causas. Las causas tienen que ver con una mente positiva, con una mente virtuosa, ¿eh? Una mente, por eso, que busca el sensible a los demás, que busca el beneficio de los seres, una mente compasiva. Cuanto menos influenciada esté por el pensamiento egocéntrico, más virtuoso, ¿eh? Más virtuoso, más positivo. Y la naturaleza de mentes virtuosas, de mentes positivas, es la felicidad. Por lo tanto, los frutos que vayan a venir a nuestra vida como consecuencia de acciones, palabras o pensamientos virtuosos son frutos de felicidad, ¿sí o no?
se va a madurar de una forma u otra en condiciones favorables. El que tengamos buena salud, pues tiene que ver con haber respetado la vida, por ejemplo. Una de las, en general, puede haber otras vías de llegar a tener esa buena salud, que no es necesariamente comiendo vegan. Qué mala soy. No, quiero decir, no tiene necesariamente que ver con una alimentación. Eso ayuda, por supuesto. Claro que va a ayudar a que madure un karma de buena salud, ¿eh? Pero sobre todo, la buena salud tiene que ver con haber respetado la vida. Eso es con lo principal, ¿no? El que tengamos buenas condiciones económicas o buenas condiciones materiales, pues la generosidad. Si no hemos sido generosos, pues tendremos carencias. Si no hemos sido respetuosos con las cosas de los demás, tendremos carencias, ¿ok? El que tengamos una pareja fiel, una pareja estable, ¿no?, que no nos traicione, pues tiene que ver con haber sido fieles, con no haber traicionado, con no haber engañado a otros, ¿no? Entonces, pues diseña la vida futura que quieres, ¿no? Si queremos una vida futura con un cuerpo no solamente saludable, sino además agradable, ¿no?, atractivo, porque obviamente si tenemos una apariencia que aparta a los demás, tu vida se vuelve más difícil. Practica paciencia. La paciencia es una de las causas para tener una apariencia, un cuerpo hermoso. Si quieres tener un cuerpo con una cierta fortaleza, ayuda a los demás. Esa es una de las causas para tener fortaleza. Lleva a cabo las tareas que otros no quieran realizar, por ejemplo. Eso te lo vienen en las enseñanzas y tiene mucha lógica todas estas cosas, ¿sí o no? Entonces, pues os hacéis vuestro diseño de lo que queréis para las vidas futuras. Y decís, oye, yo quiero esto, ¿qué tengo que practicar? ¿No? Y también recuerda todo lo que no quieres en tu vida futura, ¿no? No quieres, pues eso, que los demás te critiquen. Oye, ¿qué tendré que hacer? Así a ojo, supongo que ya lo sabréis, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que no te critiquen? ¿Qué es lo que no quieres que vuelva a repetir en el futuro? Bueno, pues apúntatelo en tu listita y mira a ver qué es lo que necesitas evitar, o qué es lo que necesitas enmendar, o qué es lo que necesitas cultivar, ¿ok? Y no es tan complicado. Luego requiere el adiestramiento, que poco a poco, pues eso, adiestrarse en cultivar esas causas de felicidad y en cultivarnos en erradicar, en debilitar, en deshabituarnos de esas causas que creamos de negatividad, ¿ok? A ver, ¿qué más nos dice Rinpoche? Dice, cuando no tenemos... A ver... Dice, piensa, si quiero felicidad, la ausencia de tal problema, pues tengo que crear la causa para ello. De este modo, los problemas son una enseñanza cotidiana. Cuando no tenemos problemas, estamos totalmente distraídos. Los problemas nos ayudan a renunciar al samsara y nos ayudan a esforzarnos por practicar la virtud. Y como nos gusta tener y disponer de incluso la más pequeña comodidad, pues tenemos que acumular tanto méritos extensos, sino también aprovechar también acumular la más pequeña de las virtudes. Es decir, aprovechar cualquier ocasión para poder realmente ayudar a los demás. Y es que no es tan... a veces no damos importancia a las pequeñas cosas, tanto en positivo como en negativo, pero es que las pequeñas cosas también dan sus frutos, ¿no? A veces, pues, esto total no es para tanto. Oye, no es para tanto. Eso va a dar una maduración, ya sea en negativo como en positivo. Pues aprovecha cualquier circunstancia. Hay cosas muy sencillas que podemos hacer, por ejemplo, para, pues, como hábitos positivos, para dejar una huella positiva que estés realizando, acumulando como una energía positiva en tu mente y que cuesta muy poco esfuerzo. Por ejemplo, simplemente poner un incienso, una flor, hacer un ofrecimiento de una flor, pues a lo que simboliza el cuerpo, palabra y mente de los Budas. Ya miras tú a mí lo que cuesta poner una flor, una manzana, ¿no?, por ejemplo, en un altar, ¿no? Bueno, pues simplemente por el mero hecho de hacer esos ofrecimientos, eso estás dejando ya una huella positiva, ¿no? O ayudar a una persona a llevar sus bultos, tampoco cuesta tanto, realmente esas cosas, ¿no? O si ves a alguien que está necesitando algo de ti, che, échale la mano cuanto antes, por ejemplo. Y son cosas pequeñísimas y dejamos pasar tantas y tantas ocasiones de ayudar a otros, ¿no?
y luego nos dejamos llevar por tantas y tantas ocasiones de hacer cosas a las que no damos importancia, pero que ahí es como cuando vamos echando la ropa en el cajón, en el armario, o ¿saben? Los cajones esos que da miedo abrirlos, ¿no? Porque vamos echando ahí todo lo que... Eso lo hago yo, ¿no? Pues espero que con mi karma negativo sea un poquito más cuidadosa, ¿ok? No acumulemos tanto karma negativo pequeñín, ¿vale? Ok, venga. Otra forma de utilizar los problemas, nos dice la Mazopa Rinpoche, utilizar los problemas para adiestrar tu mente en la compasión y en el amor afectuoso. Dice, los problemas son una oportunidad magnífica para adiestrarnos en la compasión. Entonces, cuando tengas problemas, piensa que otros seres tienen problemas similares a los tuyos y que probablemente son todavía más graves y más numerosos. Piensa, igual que yo deseo felicidad y no deseo sufrir, exactamente igual el resto de los seres. Somos iguales. Entonces piensa, qué maravilloso si todos los seres se vieran libres de sus sufrimientos. Es decir, desarrolla ese pensamiento compasivo, puedan verse libres del sufrimiento, porque realmente nuestros problemas nos ayudan a empatizar y a comprender los de otros, ¿sí o no? Cuando atravesamos por una situación delicada, y la vivimos en primera persona, entendemos mucho más fácilmente cómo se siente otro cuando pasa por esa situación, ¿no? Y hasta cierto punto, pues sí que podemos, no sé, brinda una muy, muy buena oportunidad para desear, wow, que nadie tenga que pasar por aquí, ¿no? O sea, es donde comprendes lo doloroso de algo que te está sucediendo y realmente, pues oye, sírvete de eso para decir que nadie tenga que pasar por aquí, que otros no vivan esto, ¿sí o no? Ay, y que en esos momentos yo estoy pasándolo mal, ya sea pues eso, con tu pareja, o con tu salud, o con tus hijos, ¿no? Lo que se sufre, ¿no? Con los hijos, terrible. Bueno, supongo, yo por suerte, es uno de los sufrimientos que me ahorro, ¿no? Pero claro que hay tantos y tantos sufrimientos. Bueno, pues recuerda, primero, no eres la única madre que está sin saber qué hacer con sus hijos o totalmente preocupada por ellos. Tu hijo no es el peor del mundo, aunque a ti te lo parezca, a veces luego no es el mejor, también lo sepas, ¿no? Pero es decir, igual que tú estás desesperada sin saber qué hacer, ¿no? Hay un montón de madres que están en una situación similar, ¿sí o no? Hay un montón de madres que están en una situación similar y que todavía lo tienen además más duro el asunto, todavía lo tienen más complicado, tienen muchos menos medios de vida, tienen muchos menos recursos, sus hijos todavía tienen problemas más serios que los tuyos, ¿sí o no? Entonces, no pienses que lo que te está sucediendo a ti es lo peor del mundo. Hay seres que lo están pasando mucho peor y simplemente abre tu corazón a esos seres, decir, bueno, vale, ok, es duro lo que yo estoy pasando, ojalá nadie tenga que pasar por aquí, e incluso si puedes ir más allá y decir, bueno, ya que yo lo estoy pasando así, que ojalá otros no tengan que pasarlo, que nadie tenga que experimentar por eso. Y si todavía puedes ir más allá y decir, bueno, ya que yo lo estoy experimentando, que el sufrimiento que otros tengan que madurar lo consuma yo con esta experiencia, ¿no? Y que los otros se vean totalmente libres de tener este tipo de experiencias. Es decir, esta es una de las formas más magníficas, más curativas, más positivas en la que los problemas nos sirven para abrir el corazón. Y no hay medicina mejor que abrir el corazón. No hay ninguna medicina mejor, aunque duela de momento, porque no estamos acostumbrados a abrirlo, pero a la larga, ese abrir el corazón, ese desarrollar compasión, ese desarrollar amor, es como el bálsamo que va a curar a la locura del egoísmo que llevamos dentro. Entonces, caramba, si es que encima sales beneficiado, ¿sí o no? Es verdad. Entonces, el mejor remedio realmente para los problemas es que te sirvan para desarrollar el amor, la compasión, empatizar con los demás y realmente, pues bueno, poder abrirte a ese deseo de que los seres no sufran, de que los seres tengan toda la felicidad, todo lo que desean, ¿no? Y sinceramente, si nos permitimos contemplar el sufrimiento de los demás, es mucho más fácil abrir el corazón, pero hay que permitirse contemplar eso, ¿no? Entonces, para eso nos van a ayudar los problemas. Entonces también nos dice Rinpoche,
Especialmente eso, no solamente llegar a desarrollar esa actitud de ojalá los demás se vean libres de sus problemas, sino si podemos generar la actitud valiente de decir, ok, yo voy a ayudar, yo los voy a liberar de los problemas, ya que yo lo estoy pasando mal, pues bueno, voy a liberarlos. Y eso no quiere decir ir de Superman por la vida pretendiendo arreglar a todo el mundo la vida. No, primero arréglate tu vida, en el sentido de decir, libérate de tus venenos, cultiva una mente sana, cultiva las cualidades de un corazón compasivo, y entonces vas a ayudar muchísimo más a los demás, porque la ayuda no va a venir resolviéndoles los problemas, no va a venir socorriéndoles materialmente por aquí o por allá. Si eso además puedes, fantástico, pero la principal ayuda tiene que ver, por lo menos empieza tú a no dañar a los demás, y luego cultiva una mente y un corazón totalmente abierto, compasivo, y a partir de ahí ya toda tu acción en el mundo es benéfica. Hasta entonces pones en peligro al personal, ¿sí o no? ¿Es verdad o no? Y bueno, con esto te lo dejamos. Oye, y lo he cubierto. He cubierto parte, falta un poco, pero he cubierto parte de lo que quería cubrir hoy, ¿ok? Entonces, quedan 5 minutos. Si hay alguna pregunta o comentario, se puede hacer, y si no, pues concluimos. A ver. Concluimos. Vale, entonces os recuerdo, el próximo lunes viene Dagri Rinpoche. Os aconsejo a todos venir y traeros a quien queráis traeros. La entrada es libre, se puede hacer un donativo para ayudar con la organización del evento y pues eso, con el atender a Dagri Rinpoche y los costes del viaje y demás. Va a hablar sobre la compasión, pues fíjate, viene como anillo al dedo a lo que estamos ahora hablando. Va a dar la transmisión oral del mantra de la compasión y enseñanzas sobre ese mantra. Entonces os aconsejo que vengáis, y si queréis traer a algún familiar o a personas que puedan estar interesadas, pues venir. También os aconsejo no venir súper demasiado tarde si queréis encontrar sitio en la Gompa, porque se espera concurrencia, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo en la... hacemos las oraciones de la página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra, rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenresi Tenzin Gyatso, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunath, y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Dedicamos por su santidad el Dalai Lama, el Amazopa Rinpoche y todos los maestros que nos guían a la iluminación, que puedan todos sus proyectos llevarse a cabo sin ningún obstáculo, que tengan vidas largas y saludables, que el Amazopa Rinpoche se recupere rápidamente de los problemas que tuvo este último año, que pueda recuperar el habla perfectamente, así como la movilidad. Y también dedicamos por la pronta recuperación de Agustín, y por que sobrelleve bien la enfermedad Agustín Sala, la pronta recuperación también de Marian, y también de la hermana de Estrella. Okay.